Buenas noches, vamos a, a dar unas orientaciones sobre lo que es la actividad integradora de esta semana, que es los números, que estamos abordando lo que son los números reales. La actividad integradora es la de la vida en números reales. Los temas a revisar son subconjuntos de números reales, divisibilidad y operaciones básicas con números enteros, racionales y reales. Eso es lo que tú tienes que revisar para poder realizar esta actividad. Eh, para entregar esta actividad se entrega un documento con las respuestas al problema que se plantea, en el cual deben de incluir una recta numérica con los datos solicitados, tanto en números enteros cuando nos pide que realicemos los acontecimientos en la vida de, de Olga, y otra recta que tiene que tener números racionales, o en la misma recta pueden poner números enteros y racionales. ¿Qué debo de saber? ¿Qué debo de saber para aplicar este, esta actividad? Debo de saber qué es una proporción, cómo se representa esta proporción en una gráfica y qué son los números reales. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una fracción que nos permite indicar las partes que se toman de un todo y las partes en que se divide ese todo. Entonces, por ejemplo, si tenemos... Eh, el numerador representaría las partes que se toman y el denominador representaría las partes en que se divide el todo. Vamos a ver un ejemplo. Un niño tiene nueve años y empezó a caminar a los dos años. ¿Qué proporción de su vida lleva caminando? Se representa en la recta del 0 al 9, que es lo que va a representar toda su vida. Y de los nueve años de vida, siete lleva caminando. Por lo tanto, la proporción debería de quedar representada de la siguiente manera, en el denominador tendríamos el número 9 que representa el todo de su vida y en el numerador tendríamos el número 7 que representa la proporción de su vida en la que está caminando, por lo tanto la, la, el, quedaría que 7 de 9 o que es lo mismo que decir 7 entre 9, esa sería este, la proporción que lleva en su vida caminando. Entonces es muy parecido a lo que nos están preguntando en la, este, en la actividad integradora. Ustedes a la hora de hacer la proporción se va, la pueden representar en la recta numérica. Entonces desde, en la recta numérica vamos a poner del lado positivo todos los números desde que nació el niño hacia adelante de su vida. En este caso, pues, es hasta el número 9 porque tiene 9 años, que es la edad actual. Y negativos los números antes de que naciera el niño, ¿sí? Por ejemplo, sus papás se casaron a lo mejor 5 años antes que naciera, entonces sería menos 5. El 0 es el punto de referencia, es el punto donde nace el niño. Ahora, represento como un número entero que empieza a caminar a los 2 años. Inicia a caminar a los 2 años la edad actual que son los nueve años y los siete años que es cuando él empezó a, a no perdón inicia a caminar a los dos años y, y la edad actual actual nueve años pero si me preguntan qué proporción estuvo caminando serían siete de nueve esa la voy a representar aquí en el número 7, pero con una recta con un quebrado siete entre nueve o se voy a representarlo como si fuera un quebrado entonces, aquí estoy representando los eventos de la vida del niño con números enteros, que es el 2 y el 9, y con números racionales, que es 7 de 9, en donde se representa que es la cantidad de tiempo o la proporción en que el niño lleva caminando. Esto sería, entonces, primero realizo las, los quebrados, realizo las proporciones y una vez que las tenga, realizo la recta numérica. Lo que me pide a mí es que represente tanto de números enteros, o sea, los eventos en la vida, y en números racionales. Igual, si se me hace más fácil, puedo realizar dos rectas. Como re recomendación les pido que cuiden que las divisiones en la recta numérica sean iguales. ¿Sí? O sea, cuando representen la re recta numérica, cuiden que los espacios entre las rectas sean iguales, que sean proporcionales. No lo hagan de esta manera, como aquí nos indica que eso está mal. Del 0 a 1, 20, eso no lo hagan así. Porque si se fijan, del 0 al 1 hay un espacio y del 0 al 20 hay un espacio más grande. Entonces, no, no, se, no es proporcional la recta. ¿no? Entonces, esto sería algo incorrecto. Hay que representar. Si van a representar la vida de la persona que son hasta 90 años, pues pueden utilizarlo de 10 en 10 o de 5 en 5 para que no tengan que hacer su recta tan, tan grande. Ahora, recuerden que la recta ustedes la pueden hacer en este... A mano con su lápiz y nada más escanearla. En la actividad integradora de la vida de Olga nos dice los diferentes acontecimientos de su vida. Dice que murió a los 90 años, que se tituló a los 24 años, que se casó a los 32 años, que tuvo un hijo a los 35 años y que se jubiló a los 63 años. Y luego nos dice que su hijo vivió hasta que ella cumplió 65 años, su esposo murió cuando ella tenía 70 años. Sus padres se conocieron 12 años antes de que ella naciera y sus padres se casaron 5 años antes de que ella naciera. Esto es lo que tenemos que representar de acuerdo a lo que nos piden aquí. Nos dice, realiza una recta numérica donde representes con números enteros los acontecimientos mencionados. Esto lo van a representar primero con números enteros. Es decir, van a presentar con números enteros el tiempo que murió, cuando se tituló cuándo se casó, cuándo tuvo un hijo y cuándo se jubiló. Estamos hablando de cuatro o cinco acontecimientos en la vida que van a representar con números enteros. Luego después les dice que, que la, qué proporción de su vida estuvo trabajando si comenzó a hacerlo en dos años después de titularse. ¿Qué proporción de su vida estuvo trabajando si comenzó a hacerlo dos años después de titularse? Ahora aquí lo que tienen que hacer es, es en este, contestar la pregunta. Y como es una proporción, lo tienen que hacer como quebrado. Pero primero encuentren cuál es la total, este, el total de tiempo en la que ella estuvo trabajando. Si se casó, al, si se jubiló a los 63 años y empezó a trabajar dos años después de que se tituló, ¿cuánto tiempo es cuando el que estuvo trabajando es el que van a poner en la proporción? Es decir, es el que van a representar como quebrado, poniendo el denominador, la, el total de la vida de Olga. ¿Qué proporción de su vida convivió con su hijo en la misma casa? Igual, consideren cuándo tuvo el hijo y cuándo el hijo se, se, se fue de su casa. Dice que hasta que ella cumplió 65 años se fue de su hijo. Entonces quiere decir que vivió toda, casi toda la vida con ella. Entonces ahí ustedes este, consideren desde el tiempo que nació el hijo hasta el tiempo que este, vivió con ella. Entonces, luego dice qué tiempo convivió su hijo en la misma casa. Y localiza en la recta numérica los resultados a las preguntas mediante números racionales. Es decir, les piden que los representen con números enteros y con números racionales. Y los números racionales dijimos que se representan como fracciones. Entonces, dice: responde cuáles de los números ubicados en la recta son reales. Es otra pregunta que luego tienen que hacer y explicar por qué es que los números son reales. Y por último, este les piden que resuelvan un problema que dice que cuando Olga tenía, eh, cuando Olga tenía 30 años, heredó 1.855.000 pesos de sus padres, los invirtió y a los 60 años había perdido un tercio de su herencia. Y les dice que cuando, cuánto dinero le quedó. Entonces, esas son las, las actividades que tienen ustedes que realizar en, en la actividad, las preguntas que tienen que contestar en la actividad integradora. ¿Qué debo de, ¿En qué me debo de fijar para realizar esta actividad? Bueno, me tengo que fijar en las preguntas y en las operaciones que tengo que realizar antes de representar las proporciones. Por ejemplo, si Olga vivió hasta 80 años y se casó a los 30 y envidió a los 60, ¿qué proporción de su vida estuvo casada? Aquí quiere decir que debo de, de tomar en cuenta los 80 años, que es su total de vida, y ponerlos en el denominador porque es el es el total de la vida de ella. Y luego debo de considerar que de esos años, 60 se casó a los 30 y vivió a los 60, quiere decir que duró solamente 30 años de casada. Por lo tanto, ella tiene 30 sobre 80, sería la, la proporción. Es decir, 30 de 80 años es la proporción de vida que estuvo casada. Entonces, aquí yo tengo el ejemplo, realizo la recta y primero voy a representar con números enteros la fracción de, la, de, la, de los eventos de su vida. Por ejemplo, nace a los cero años y muere a los 80 años. ¿sí? Es viuda a los 60 años y se casa a los 30 años. Aquí estoy representando con números enteros los acontecimientos de la vida de Olga, pero luego me dice que los represente como números racionales. Entonces aquí arriba tengo que a los 30 años se casó. Y bueno, que más bien que 30 años de 80 estuvo casada, por lo tanto voy a representar 30 sobre 80. Y esa es la proporción. Entonces aquí estoy representando con números racionales que estuvo 30 de 80 años casada. Igual, este, si quisiera saber la proporción de tiempo que vivió, sería 80 de 80 años, porque es cuando ella muere. Entonces, cuando lo, cuando quiero hablar de proporciones, lo voy a representar con números racionales, como si fueran quebrados. Y cuando hablo de los eventos que me pide aquí al inicio, que son los eventos de cuándo murió, cuándo se tituló, cuándo se casó, cuándo tuvo un hijo y cuándo se jubiló. Eso tendrán que ir en números enteros. Bien, entonces, este, ¿qué preguntas me tengo que hacer cuando yo, cuando yo este, vaya a contestar esta actividad? Voy a poner qué proporción de su vida estuvo casada, encontrar el tiempo en que estuvo casada. Entonces, si se casó a los 32 y se murió a los 90 y un viudo a los 70, entonces tengo que tomar en cuenta esos, esos datos para saber cuánto tiempo estuvo casada. Y luego ya tengo que hacer la proporción. Tiempo que estuvo casada entre el tiempo que vivió. Es decir, el tiempo que estuvo casada fueron. Este, perdón, el tiempo que vivió fueron 90, el 90 va abajo, y, y ya lo que ustedes calculen, el tiempo que estuvo casada, va en el numerador. Luego después, este, igual, la otra pregunta que me hacen es que. ¿Qué proporción de su vida estuvo trabajando si comenzó a hacerlo dos años después de titularse? Igual, tomen en cuenta el tiempo en que ella se tituló y el tiempo en que se jubiló para hacer esta, esta actividad. Luego, ¿qué proporción de su vida convivió con su hijo en la misma casa? Igual, tomen los datos de este, del, tiempo que ella, este, del tiempo que nació su hijo hasta que vivió con ella. Entonces, sería esto para resolver la actividad integradora. Eh, la vida en números donde representamos lo que son la vida la graf la vida eh, en la vida de Olga verdad qué tenemos que hacer entonces un documento donde contesten las preguntas que les están pidiendo y además la este la recta numérica donde represente en números enteros est estos eventos de cuando se murió se tituló se casó tuvo un hijo y se jubiló y luego las proporciones ¿Qué será entonces en números racionales? Que son como quebrados. Y esto sería todo con relación a lo que es la actividad integradora.